Mira mi malteada, se llama Ojo de Tigre. ¡Wow! ¡Es impresionante! Por lo que veo, el Ojo de Tigre no es la única malteada aquí. ¡Ah, sí! Hice lo mejor que pude. ¿Este se llama el Ojo del Toro? Te sorprenderá con su rico sabor. Y esta debe ser el Panda Lindo, ¿verdad? Tiene un inolvidable sabor a bambú. Sammy, me temo que no puedo con esta degustación yo sola. No es necesario, porque hoy vamos a tener una apertura increíble. Hola, chicos. Hoy vamos a degustar malteadas con Nanana Sorpresa Serie 4. ¡Wow! Espero que estas linduras tengan buen gusto para entender la calidad superior de mis malteadas. No te preocupes, tienen un gusto perfecto. Chicos, vamos a ver esta elegante caja de Nanana. Esta belleza con un gorro amarillo de conejo está diciendo paz con sus dedos. ¡Dos sorpresas en una! ¡Excelente! Veamos qué hay en la parte de atrás. Aquí tenemos las instrucciones para abrir la caja de esta muñeca. ¡Sí! ¡Hoy vamos a reventar globos sorpresa! De hecho, anoche tuve un sueño sobre globos y confeti. ¡Wow! ¡Uy! Ese fue un sueño profético. Debes haber estado pensando en esta apertura. No, lo tuve porque estuve pensando en reventar globos todo el día. Y eso es justo lo que vamos a hacer ahora. Chicos, ¿están listos para un espectáculo de confeti? ¡Pop! Las muñecas Nanana siempre tienen sorpresas increíbles. Es cierto. Y mi parte favorita es... ¡Ah! ¡Un espectáculo de confeti! ¡Es exactamente lo que necesita mi fiesta de malteadas! Hay algo esponjoso dentro. ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Es el muñeco de la portada! Este conejito es tan esponjoso y esta flor rosa le da un estilo sofisticado. Sue, deberíamos ser precisos y seguir esta guía de coleccionistas. No es propio de ti ser tan preciso, Sammy. Cuando se trata de sorpresas, no puedo ser más que preciso. ¡Cuántas linduras! No puedo esperar a conocerlos a todos. El primero aquí es Tommy Toro. Mi malteada El Ojo del Toro será perfecta para él. Conozcamos a todos nuestros muñecos. Esta es Bianca Bengal y su estilo de tigresa blanca es impresionante. Y este es Baby Groovy. Acabamos de reventar su globo. Creo que a Julie Joyful le gustará la malteada Panda Lindo de Sam. Melanie Mott tiene mucho en común con Baby Groovy, pero sigue siendo bastante única. Y la última es la linda gata Paula Perfect. Su nombre suena como un ronroneo de gato. ¡Sue! ¿No ves estos signos? ¡Seguro que significan algo importante! ¡Ay, Sammy, eres tan astuto! Chicos, todos los muñecos Nanana tienen sus propios signos. Baby Groovy tiene un signo de paz. ¡Paz, chicos! Ahora vamos a ver la primera bolsita sorpresa. ¡Uy! Es algo definitivamente colorido. ¡Wow! ¡Miren, chicos! ¡Es un vestido de estilo hippie! ¡Ay, qué lindo es! Oye, ¿tienes que ser un hippie para dibujar esta linda flor alrededor de tu ojo? Sammy, creo que puedes hacerlo sin ser hippie. ¿Pop? ¡Ah! ¡Mira sus botas, Sammy! También dicen Peace y Groovy. No puedo esperar a ver esta muñeca hippie, Nanana. Oye, ¿me queda bien esta flor? ¿Qué te parece? Claro que sí, Sammy. Chicos, este llavero tiene forma de conejito. Por cierto, Sam, puedes pedir consejos de moda hippie a Baby Groovy. Se me acaba de ocurrir que puedo crear un nuevo estilo para slimes. Será muy cómodo y elegante. Chicos, miren esta belleza. Miren, tiene una flor verde alrededor del ojo. Y un sombrero con lindas orejas de conejo. Su pelo largo con chispas es increíble. Vamos a leer la etiqueta de Baby Groovy. Su cumpleaños es el 21 de septiembre y su lema es dar saltos cuenta como estado de ánimo. ¡Ah! ¡Creo que también es mi lema! ¡Siempre me siento con ganas de saltar! Sí, pero para ser más precisos, eres muy activo. Y también creativo. Este rasgo de tu carácter es útil para nuestras manualidades. Baby Groovy tiene un perfecto sentido del estilo. ¡Es impresionante! ¡Hola, Baby! Quería preguntarte tu opinión sobre las sudaderas demasiado grandes. ¿Crees que todavía están de moda? ¡Vamos a hablar de ello! ¡Sí! Mientras Sam entrevista a Baby, yo inflo un globo con la siguiente muñeca. ¡Vamos a reventarlo!
El confeti de Nanana es simplemente impresionante. Chicos, todo está bien. Baby me dijo que las sudaderas con capucha de gran tamaño siguen estando de moda. Usaremos tijeras para abrir el paquete. Tengan cuidado, chicos. ¿Aquí vamos? ¿A quién tenemos aquí? ¡Miau! ¡Es el estuche de Paula Perfect! Miren este pelaje. Está teñido con mis colores favoritos. Rosa y azul cielo. Es muy suave y tan agradable al tacto. Todas las muñecas Nanana tienen su estilo único que también refleja sus personalidades. Por lo tanto, significa que mi colección para slimes también debe expresar mi mundo interior. Y ahora podemos intentar ver el mundo interior de Paula. Así que es una preciosa falda clásica con un estampado blanco y negro. Y un top rosa con una blusa blanca debajo. ¡Hala! He llegado a la conclusión de que Paula es una dama muy educada y perspicaz. Que además sabe divertirse. Mira estos increíbles zapatos de gatita. Vamos a abrir este estuche y dejemos salir a Paula. Sue, ¿cuántos paquetes más? Baby está esperando a sus amigas. Cálmate, Sammy. Primero tendremos que conocerla. ¡Ay, su ropa interior parece escocesa! Muy creativa. Su espalda dice sí, claro. Esto es divertido. Tiene el pelo largo y ondulado en un hermoso color platino. Y por supuesto, unas orejas de gato esponjosas. ¡Ay, es tan dulce! ¡No olvides la etiqueta! ¡Ay, es cierto! Gracias, Sammy. Paula cumple años el 23 de mayo y su lema es... ¿Demasiado? Sí, claro. Me gusta. Chicos, presionen like si les gusta el gran sentido del humor de Paula. Se ve impresionante. Cada detalle es perfecto. Ve a charlar con Baby, querida. Seguro que tienen mucho en común. ¡Claro! Los palos de bambú debieron haber sido el ingrediente principal de mi malteada panda lindo. Creo que será mejor que le preguntes a Julie Joyful sobre eso, Sammy. También voy a necesitar algunas flores del árbol Sakura. Sammy, cálmate. Es solo un vestido. No tiene nada que ver con tu receta secreta. Chicos, miren este estampado de flores de cerezo. Muy bonito. Estos zapatos de estilo japonés completarán todo el look. Muy bien. ¿Quién te contó de mi receta secreta de malteadas? No te preocupes, pequeño panda. Te salvaré de él. Aún no hemos terminado. Ay, no puedo esperar a ver a Julie Joyful. ¿Están de acuerdo, chicos? Su, acabo de recordar que hice un TikTok sobre cómo hacer una malteada panda lindo. Ahora todo el mundo conoce tu receta. ¡Wow! Me gusta este lindo brazalete en su brazo. Y fíjense en este elegante estampado de flores en su ropa. Sus hermosos ojos marrones combinan perfectamente con su pelo oscuro y rizado. Son simplemente increíbles. Veamos ese genial traje de estilo japonés que lleva. ¡Pop! ¡Oh! ¡Wow! ¡Es tan hermosa! ¡Oh, Julie! ¡Eres impresionante! ¿Puedo invitarte a mi pequeña fiesta de malteadas? No. Iré a la Su, per fiesta de Su. Ja, ja, Su, muy graciosa. Eso fue una pequeña broma, Sammy, por supuesto. Ella irá a tu fiesta. Muy bien, su cumpleaños es el 12 de diciembre y su lema es Mira siempre el lado bonito de la vida. Julie, tendrás que esperar un poco más con las demás y luego todas irán en camino a la fiesta de malteadas más genial de Sam. Ja, eso está mejor, Su. Chicos, solo nos quedan estos tres muñecos. ¡Vamos, Su! ¡Menos plática y más acción! Bien, gran jefe. Un poco de magia. Esto está mejor. Chicos, conozcan a Bianca Bengala, salvaje y hermosa. ¡Como yo! ¡Rar! Super cool, super rar. Ese es el lema de Bianca. Su conjunto con rayas de tigre es impresionante. Me gusta que su sudadera y sus zapatos sigan el mismo estilo de tigre. Y tiene el pelo blanco y liso con orejas de tigre en la parte superior del sombrero. Puedo rugir un villancico. Solo que tengo que calentar mi voz. ¿Sabes de qué hablo? Bueno. Hola, Tommy Toro. Vi tu último partido de baloncesto y fue alucinante. Su animal característico es un toro. Por eso su apellido es Torro. Y su cumpleaños es el 12 de junio y su expresión es
¡Oops! ¡There it is! Este chico es muy guapo. Y estos cuernos lo hacen ver muy poderoso. ¡Su! Acabo de preparar una malteada de color púrpura. ¡Increíble! ¡Oh, Sammy! ¡Seguro que me gustará! Les presento a Melanie Maud, la segunda conejita preciosa de esta serie Na-Na-Na. Tiene un estampado divino en su vestido. Parece la foto de un conejito. ¿Y qué hay escrito en su etiqueta? ¡Oh! Su cumpleaños es el 10 de marzo y su frase favorita es «Este conejito salta muy alto». ¡Impresionante! Ahora nuestra serie 4 de muñecas Na-Na-Na está completa. Y podemos empezar la mejor fiesta de malteadas de la vida. Han venido hoy y gracias a todos por sus cumplidos sobre mis malteadas. Me los merezco. Ay, Sammy. Chicos, gracias por vernos. Presionen like y no olviden suscribirse a nuestro canal. ¡Adiós!